En ocasiones sí nos agrede los soles. A ese terrible estrés que nos acecha. Saque, saque, saque. Fuera lo malo y que venga lo bueno que vaya. Esos ojitos. Mucha envidia. Hola mis corazones, estamos una vez más aquí junto a nuestro Alfredo Uno para iniciar una limpia energética, sacar mal aire, sacar sustos, malas energías y muchas envidias, mis corazones. Iniciamos nuestra limpia. Solamente usted aperciba mi corazón, exactamente, un poquito fuerte, muy bien. Shairek, 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 shairek. Se asustó, que se asustó, que se asustó, que se asustó. Shairek, 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 shairek. Shairek, shairek, shairek. Shairek, shairek, shairek. Shairek, 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 shairek. Shairek, shaojo, shairek, shaojo. Chuca aire, chuca ojo, chuca espanto, chuca mala energía, chuca toda envidia, chuca toda saladez, chuca toda saladez, chuca toda envidia, chuca todo aire. Shairek, 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 shaojo, shairek, shaojo, chuca, 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 chuca. Shak, 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 shak. Quilla toda mala energía, quilla toda envidia, quilla toda saladez. Llama al aire, ya ojo, quilla toda mala energía, quilla toda envidia, quilla toda envidia, quilla todo mal aire, quilla todo susto, quilla todo espanto, quilla todo aire. Le voy a ayudar a que florezca mucho en su trabajo, a que todo le marche mejor, mejor, mucho mejor que antes, ¿no? Shairek, 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 shairek. Quilla. Eliminando, sacando, limpiando. Eliminando, sacando, limpiando. Toda mala energía, toda envidia, toda saladez, todo aire, todo ojo, todo susto. Continuamos con nuestro ajicito rocoto. Tenemos aquí en color rojo, junto al huevito, ¿no? Chuca aire, chuca ojo, chuca aire, chuca ojo, chuca aire, chuca ojo. Absorbiendo toda esa mala energía, toda esa envidia, toda esa saladez. Aire, ojo. Aire, ojo. Shairek, 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 shairek. Shanervik, shairek, shaohuk, shasutuk, shanervik, shairek, shaohuk, shasuto. Shairek, shaohuk, shairek, shaohuk, shairek, shaohuk. Vamos a abrir el huevito. Tiene envidia, fuertecita. Podemos apreciar en esta zona esos ojitos. Mucha envidia. Vamos a continuar pasando ajicito de color amarillo para bloquear esas envidias que han estado posando en su cuerpo. Shak, 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 shak. Shak, 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 shak. Quilla toda envidia, quilla toda envidia, quilla, quilla envidiosa, quilla envidioso, quilla envidiosa, quilla envidioso. quilla envidiosos. Vamos a continuar. Solamente apercibiendo, cerrando los ojitos. Tiene los ojitos. Quilla mal aire. Continuamos con un remedito, un preparadito, Martha Pangol. Lave las manitos, vamos a eliminar malas energías. Sobe bien las manitos, sobe, aperciba y bote por la frentecita. Vamos a continuar desbloqueando a todas las envidias. Sobe, aperciba, tiene los ojitos, solamente aperciba, retirando toda envidia, retirando toda saladez, retirando todo envidioso, retirando toda envidiosa. Shhh. Abre caminos, saca sales, florecimientos y corta totalmente las envidias con el poder del más grande. Solamente aperciba mi corazón. Y algo muy importante, un preparado también al estilo Martha Pangol para bloquear a los envidiosos, sacar envidias, sacar sales, sacar mal aire, sustos y malas energías. Solamente cierre los ojitos, pídale al Creador lo que necesita en su vida, porque todos necesitamos algo muy importante, algo más de lo que tenemos. Pero bueno, dándole gracias a Dios hasta el día de hoy, con salud, con vida y con trabajo. Pero siempre necesitamos algo más en nuestra vida. Lave las manitos. Puedes sentir ahogar, es normal, solamente aperciba y expulse toda la energía negativa. Quilla envidioso. Vamos a estar protegidas las dos con este preparado a la sazón de Martha Pangol. Cierre los ojitos, pida lo necesario, saque lo malo, aperciba. Yo también he pedido algo muy importante, la salud y la vida y el trabajo. Para todos mis corazones. Vamos a continuar con un masajito antiestrés. Puede retirar, por favor. Deme mi corazoncito. Vamos a sacar las vinchitas para poderle realizar un masajito antiestrés. Y a trabajar como siempre con nuestro aceitito que siempre nos está acompañando. Un poquito. Bueno, vamos a trabajar así, no se preocupe. Vamos, el aceite también no le hace daño al cabello. Lo contrario, lo nutre. Usted solamente sienta. Vamos a presionar hacia adelante y hacia atrás con mucha fuerza. Vamos a ver cómo está. En ocasiones no tenemos, no nos agreden los soles, pero en ocasiones sí nos agreden los soles. Vamos a dar un ligero masajito y luego vamos a hacer un pequeño apretón. En ocasiones sale y en ocasiones no sale. Vamos a estirar un poco el cabellito para ayudar a la relajación. Nuestra cabecita nos ayuda bastante y lo bueno es que todos los podemos realizar, es muy fácil. Algo que todos los podamos realizar en nuestras casitas, abriendo un poquito el cabellito, cogiendo una cantidadcita y vamos a estirar, vamos a presionar. Sí. En cualquier parte de la cabecita podemos apretar, coger una cantidad de cabellito y vamos solamente a hacer unos tironcitos de esta manera. A muchas personas les encanta que les haga los apretoncitos porque la gente se relaja. O también nos sale algún cuisito de la cabeza, algún trueno y nos deja muy aliviados totalmente. Entonces ahora que hemos aflojado un poquito, vamos a continuar por el cuellito también. Usted tiene, mamita, mucho estrés. Ha sentido a la persona más estresada del mundo, mi vida. Pero vamos a sobar aquí, mi amor. La zona del cuellito vamos a sobar un poquito con los filitos de las manitos y con suavidad vamos a hacer hacia adelante y hacia atrás con la yemita muy suave. También, mis amores, les invito a que se realicen ustedes mismos para que tengamos un poquito relajado nuestra cabecita, nuestro cuellito, porque hay dolores hoy en día muy potentes justamente en la nuca y en todo el contorno del cuello, espalda y nuca y frente también. Entonces para eso vamos a ser muy suave. También vamos a ingresar los deditos y vamos a masajear en la nuca, buscando un huesecito que tenemos aquí en la nuca y dándole el ligero masaje. Realícenlo en casita, se sentirán súper estresados. Una vez que hemos aflojado un poquito el cuello, vamos a hacer con mucha suavidad. Vamos a hacer muy suavito. Vamos a girar. Siempre suave, porque podemos lesionar haciendo muy fuerte. La relajación está en hacer muy suave. Mucha carga de estrés tiene mi hija usted. Bueno, va a dejar de tener porque el día de hoy estamos descargando todo ese estrés. Con la llamita de los dedos hacia atrás y vamos a sobar, vamos a masajear. Ahora vamos a sobar en la zona de los hombros. Aflojando, haciendo pequeñas presiones. Deme las manitos nuevamente, junté, dejé suavito, ponga ahí la cabecita a mi corazón. Y vamos a alzar todo hasta donde lleguemos, abriendo y aflojando totalmente, ¿eh? Y así nos vamos a ayudar a ese terrible estrés que nos acecha cada día. Cuando nos empezamos a preocupar, deme su otra manito, también estamos ayudando. Vamos a intentar de nuevo. No hay. Seguimos aflojando. Entonces, allí de esta manera vamos a continuar. En el cabellito. Es muy importante trabajar nuestro cabellito, nuestra cabecita, porque aquí donde está acumulado tanto estrés, seguimos tratando con la zona capilar, es muy importante y muy relajante. Descargando todo ese estrés. Vamos a estar un poquito más de tiempo haciendo esto, porque es muy relajante. Luego de un gran antiestrés, a servirnos una botellita de agua y a relajarnos más. De esta manera hemos quedado súper relajaditos, con algo muy suave, con algo muy sencillo. A que se siente muy bien mi corazón. Sí, me siento muy bien. Como yo le prometí en la limpia, de nuevo voy a echar un poquito de muchas cosas buenas para que venga su vida, ¿no? Aperciba, saque, 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 saque. Fuera lo malo y que venga lo bueno, que vaya lo malo y que venga lo bueno. Fuera lo malo en el nombre de Dios. Ha sido un gusto y un honor en haber trabajado junto a usted. Para nuestra linda gente, saludos cordiales. Martha Pangol, un fuerte saludo a mis corazones.